Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jacks. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. For it's 1, 2, 3 strikes, you're out at the old ball game. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jacks. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. For it's 1, 2, 3 strikes, you're out at the old ball game. For it's 1, 2, 3 strikes, you're out at the old ball game. Muy buenas, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ya lo habéis escuchado. Hoy hablamos de béisbol. Ya el Take Me Out to the Ball Game, pues evidentemente canción mítica del mundo del béisbol, séptima entrada, es algo ya que todos los aficionados al béisbol lo sabemos, lo conocemos, casi nos la sabemos de memoria, y si no, hay que aprenderla. Para eso os he puesto la letra, para que lo estudiéis y sepáis cantarla la próxima vez que vayáis a ver un partido de béisbol. Si es que podemos ir a ver algún partido de béisbol, porque madre mía, cómo está la cosa. Se nos han cancelado partidos, no llegan a un acuerdo los de la MLB con la Asociación de Jugadores. Esto es un follón. Pensábamos que ya estábamos todos deseando, queremos que haya béisbol, queremos que empiece la temporada, y me parece que de momento vamos a tener que esperar un poquito. Vamos a charlar del tema, pero no lo voy a hacer yo solo, porque a mí para hablar de estas cosas pues tienes que hablar y tienes que charlar con el que más sabe de esto, don Fernando Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Aquí esperando a ver que nos ilumines un poquito con todo lo que está pasando en la MLB, si es que hay alguna luz, aparte de esa que te ilumina a ti del fondo. ¿Hay alguna otra luz en el mundo del béisbol ahora mismo que nos pueda llegar y decir, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Dónde vamos? ¿Va a haber béisbol? ¿No va a haber béisbol? ¿Qué pasa, Fernando? Cuéntanos. Sí. A ver, béisbol va a haber. Eso no me cabe ninguna duda. La única cuestión está en cuándo va a arrancar la campaña regular. Esa es la cuestión. Pero creo sinceramente que no estamos en un, no sé si decírtelo, como una especie como de punto de no retorno para precisamente sopesar la opción de oye, esto pinta en bastos y que finalmente podemos dar por cancelada, incluso antes de que empiece, la propia temporada del 2022. Con lo cual, yo que suelo ser bastante optimista, soy un optimista razonable, creo que existen los mimbres, las bases necesarias como para que podamos pensar en positivo y, bueno, es decir, anticipar. Yo mi bola de cristal no suele funcionar demasiado bien. Fíjate si funcionó bien que dije que los Dodgers iban a ganar el año pasado. Ha habido pocas ocasiones en las cuales más me he congratulado de haberme equivocado, ¿verdad? ¿Perdón? Ya, ¿por qué pero... sería? ¿Por qué sería? Sí. Pero sí que es indudable que, a ver, yo creo que hay que ser optimistas de cara a que vamos a tener béisbol. Más allá de que la primera semana de temporada regular, según el comisionado Rod Manfred, son fechas irrecuperables, son partidos cancelados, y que este primer parón, cierre patronal, que de hecho es la fórmula que se sigue actualmente en la Liga de Béisbol, no una huelga, sino un cierre patronal por parte de la propia MLB, pues esos 90 partidos nos los perderemos, pero afortunadamente habrá muchísimos más por disfrutar. Fer, todo esto viene desde el inicio. La verdad es que ya llevamos avisando de que la negociación del convenio colectivo de este año iba a ser peleona. Ya lo veníamos viendo venir desde hace muchísimo tiempo y desde luego, lamentablemente, no nos hemos equivocado. Pero hay una cosa que a mí me ha dejado un poco descuadrado. Claro, yo no sé de estas técnicas de negociación y demás. Y es que te llega en el mes de diciembre
no llegan a un acuerdo, vamos, nadie esperaba que en el mes de diciembre se hubiera llegado a un acuerdo, porque eso hubiera significado que estaban muy cerca en las posiciones y, vamos, eran posiciones casi casi antagónicas. Y los propietarios deciden echar el cierre, es decir, hacer un cierre patronal, un lockout, y decir, bueno, pues yo no sé si esto, evidentemente, como forma de presión o demás, pero durante mes y medio nadie hace absolutamente nada. O sea, fue como un desierto total absoluto. ¿Para qué narices ha valido el cierre patronal? Me pregunto a mí mismo. Sí, a ver, todo esto que voy a poner también en contexto. El cierre patronal llega, pues, poco después del 1 de diciembre, en un rush, ¿no? En un subidón de fichajes, en un despliegue de contrataciones, como sinceramente es raro ver en la MLB. La agencia libre en la MLB funciona de forma muy, muy distinta al de los otros deportes, grandes deportes norteamericanos. Se sopesa mucho, se valora mucho, hay que tener en cuenta, pues, muchos factores, más allá del hecho de que son contratos absolutamente garantizados, y que esto no deja de ser un proceso de varios días, por no decir en ocasiones semanas, porque estamos hablando de montantes muy significativos. Y sí que es verdad que estaba esto brillando, Scherzer, Corey Seager, Marcus Simeon, Robbie Ray, grandísimos fichajes en la agencia libre, Javi Báez, y llega el apagón. Y llega el apagón iniciado, se supone, por parte de los dueños y de la propia MLB, este lockout, ese cierre patronal, para que, en palabras textuales del comisionado, que esto, pues, fuera como un punto de inflexión, ¿no? Una especie de trampolín. De trampolín, sí. Nada. Es decir, durante más de 40 días das la callada por respuesta, luego cuando se vuelven a retomar las conversaciones es, bueno, que esto funciona esto es una vía de doble sentido, ¿no? Es decir, lo que son las conversaciones. Que si algo ha demostrado todo este proceso es que la falta de comunicación. Una cosa es que yo me pueda llevar bien contigo o no. Otra cosa es que tengamos diferencias significativas. Pero demonios, que ni siquiera puedas llegar a hablar. Es decir, hablar, abordar distintos temas para lo que debe de ser el objetivo de esto, que es la viabilidad y el crecimiento de una liga tan extraordinaria como es la propia MLB. Y que sí que ha sido que un proceso absolutamente descorazonador hasta llegar precisamente a esas fechas, esos más de 40 días, cuando se retoman las conversaciones. Y luego, pues, como suele ocurrir muchas veces con estos procesos, luego todo deprisa y corriendo, las prisas, y a ver si llegamos a un acuerdo a última hora, que para que la gente se llegue a o tome conciencia de esto. Esa situación ocurre muchísimas más veces de lo que nos podemos imaginar. No puedo concretar mucho más, pero no se puede imaginar hasta el último segundo del último día es cuando se termina llegando a un acuerdo. ¿Qué os voy a contar? Ya hay múltiples ejemplos a lo largo de lo que es el mundo del deporte y el mundo de las negociaciones, ¿no? Y sinceramente, ese era un escenario que podía haberse dado, pero que finalmente, pues, no ha ocurrido, y por eso nos encontramos en esta situación, ¿no? Es decir, con estos primeros partidos cancelados, Eduardo. Sí, sí. Bueno, no hay más que ver esas fechas límites que todos tenemos siempre de fichaje, sobre todo en las que un fichaje que no se da, y a las 11 y 58 minutos llega el famoso fax, o no, a saber. Sí. Si se lo digan a De Gea, si no, pero bueno, y se concreta el fichaje, lo que dices tú, uno que una hora antes estaba muerto. Totalmente. Es decir, hay veces que coge carrerilla toda esta situación, lo que ocurre es que, a ver, un CBA, un convenio laboral, convenio colectivo, es un marco tremendamente complejo, mucho más complejo que con la broma esta del fax, pues eso, ¿no? Que el traspaso de un jugador, el transfer y demás. Y más estos CBAs, que si tú lo miras a un convenio laboral de la actualidad, del 2022, al de la época de la huelga, ¿no? El de 1994, ahora es infinitamente más complejo. Hay muchas más variables y muchos más cabos que atar, ¿no? Y eso es lo que hace que este proceso, que lleva su tiempo y mucha gente implicada y demás, tendría que haber ganado bastante inercia. Lo que ocurre que, bueno, pues las tácticas negociadoras que se intentan seguir, pues evidentemente desde las dos partes, pero especialmente los dueños, porque, a ver, los dueños no solo tienen el dinero de propiedad de los equipos,
sino que también tienen la fórmula del cierre patronal y son los que pueden aguantar más el estirón, ¿no? Como tal. Y esto no dejan de ser, sino precisamente eso, de tácticas negociadoras. Además, de, a ver, el statu quo del previo CBA, quién era la parte, digamos así, que llevaba la voz cantante, ¿no? Desde que tenía la preferencia, era precisamente la MLB, los dueños de los equipos. Entonces, si tú no quieres que cambie en exceso, es decir, que no haya un cambio radical en los parámetros de este convenio laboral, sino lo que tú intentas es que pueda haber cambios para, oye, convencer a la otra parte, porque esto se basa en una negociación, tampoco lo que vas a hacer es volverte loco y darle todo lo que la otra parte quiere, y viceversa, ¿sabes? Es decir, esto es hallar un término medio precisamente para que ambas partes puedan llegar pues a unos parámetros, que unos conceptos, unas variables que sean razonables para todos, porque si no, no hay acuerdo, evidentemente. Claro. Fernando, lo que sí está claro es que las dos partes, tanto la MLB como la Asociación de Jugadores, han estado negociando, se ha llegado a acuerdos, ya sabemos que vamos a tener el bateador designado, yo lloro por ello, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy de los románticos que me gustaba ver a los pitchers batear, pero ya el año pasado ya me decidí a verlos sabiendo que iba a ser el último año que iba a haber. Bueno, es ley de vida, el deporte avanza y el bateador designado ha llegado para quedarse, y ya veremos si para con el tiempo no cambiar toda la estructura de divisiones y demás de la MLB, una vez que las ligas están igualadas, tampoco tendría ya... Sí, eso más sería, Eduardo, en base a cambios de sedes, de equipos y más concretamente de expansión, ¿no? Pero es decir, este es un escenario que una vez que se ratifique el nuevo CBA, no creo que vaya a tardar en exceso en empezar a hablarse, ¿no? Es decir, ampliar la MLB de 30 equipos a precisamente 32, porque a eso vamos. Claro, es el objetivo final, es que además es el número perfecto, ¿no? 32, eso es. 16 si quieres por conferencia, no sé, eso ya es. Cada uno divídelo como quiera, es un número muy bien divisible, mucho mejor divisible que el de 30. Y bueno, pues ya al tener todo el mundo bateador designado, ahí sí que puedes hacer modificaciones totales, hacer divisiones de 8 equipos en los que metas a, no lo sé, a los Dodgers, por ejemplo, con Seattle, por decir algo. Dices, bueno, eran de... Sí, eran, pero ya no son de liga. Calla, que hubo una época antes de estos realineamientos de pasar de una sola liga a pasamos a dos, luego de dos pasamos a tres, eventualmente vamos a ir a probablemente ligas de 4 divisiones, ¿no? Con los correspondientes equipos en cada uno, con 4 cada uno. Atlanta estaba en la división oeste. Atlanta, estado de Georgia, en la misma división que San Francisco. Bueno, pues no tengo que decir nada más, ¿no? Sí, sí. En una época en la que los viajes no eran incómodos, pero no eran tan cómodos como ahora, sí, sí. Debían estar encantados en Atlanta. Sin duda. Lo que te decía, han llegado a acuerdos, este del bateador designado es uno de ellos, han llegado a otro tipo de acuerdos, es decir, se van acercando las posturas. Sí. ¿Qué ha faltado para no llegar al acuerdo definitivo? Porque si miramos, hay cosas, evidentemente hay puntos en los que todavía quizá no están cerca, pero hay otros en los que están muy cerca. Yo miraba antes y veías el salario mínimo, había $25,000 de diferencia entre lo que pedía la asociación y lo que ofrecía la MLB. Hombre, no me digan por favor que con por $25,000 no se llega a un acuerdo. Sí, no sé, a ver. ¿Qué es lo que más les separa ahora mismo? Sí, a ver, hay diferencias, pero no son diferencias inabordables, ¿no? Que es lo que hablábamos precisamente antes de empezar. Es una diferencia que en lo que es todo el contexto global de un deporte que prepandemia estaba facturando del orden de $11,000 millones, es una gota en el océano. De acuerdo que esto de pensar, y yo en ese sentido soy tremendamente respetuoso, estos planteamientos de tú elucubrar o prácticamente sentenciar qué es lo que tienes que hacer con el dinero de terceros, pues normalmente yo no suelo ir por ese camino. Es decir, yo en ese sentido soy bastante respetuoso, si bien yo creo que son diferencias que por parte de los que, a fin de cuentas, tienen que asumir esos costes, esos salarios, esas retribuciones, porque es de cajón, que es la MLB, que son los dueños, son diferencias que pueden sinceramente asumir. Es decir, no hay cambios radicales
tan drásticos precisamente durante lo que son estas negociaciones, o al menos lo que podrían haber sido motivos de ruptura, eso ya no están ahí. Es decir, el sindicato de jugadores inició precisamente todo este proceso con que querían que la agencia libre de 6 años pasara a 5. Y la MLB dijo que no, que por ahí no iba a pasar. Igual que querían que el arbitraje salarial, es decir, empezara a cobrar más que el salario mínimo que tú antes mencionabas, que empezara en el segundo año. Y actualmente se estima que el 22%, o al menos en la anterior CBA, el 22% de los mejores jugadores, por tiempo de servicio cotizado y demás, podían acceder ya al arbitraje salarial, es decir, a ganar más dinero hasta llegar a esos 6 años y luego optar a la agencia libre. El sindicato quería un 100% y ha ido paulatinamente bajando hasta lo que era el 35% o incluso el 22%, que era el parámetro anterior del CBA, siempre que se aceptaran otra de las propuestas. Es decir, a ver, estamos hablando que todo esto, porque hay tres patas en el banco de lo que son las negociaciones, que son tres aspectos absolutamente fundamentales. Uno es lo del salario mínimo que tú antes lo mencionabas. El sindicato quería, partió de 775.000. Son muchos datos, son muchas cifras, probablemente no es lo más entretenido, no es lo más divertido, pero hay que hablar de ello, ¿no? Porque es la situación en la que nos encontramos. Uh-huh. El sindicato partió de 775.000 dólares y como parte de las negociaciones es toma y daca continuo. Han ido bajando hasta 725.000, mientras que la Liga de Béisbol, que de 575.000 que pasaban del año pasado, del anterior CBA, subieron poquito a poco, a paso de tortuga. Era desesperante en esos momentos cuando decían, no, subimos de 610.000 a 615.000. Dice, ya, pero otro te pide 775.000. Yo comprendo que no le vas a dar 775.000, porque para que... digamos que no dé la sensación de que ellos han ganado, aunque luego ellos hayan ganado, que esto no, la cuestión está en que ganemos todos, no, aquí no hay vencedores y vencidos, aquí o ganamos todos o desgraciadamente perdemos todos, ¿no? Pero ha ido mejorando la oferta hasta los 700.000 y luego pues iba actualizándose vía inflación, vía IPC para nosotros y demás, que dicho soy IPC por otro lado. Las diferencias son 25.000 dólares base, más luego las actualizaciones 20.000 uno, 10.000 otro. No es mucho. Es que no es mucho. Es que estamos hablando a lo mejor de cuánto. De 20 millones de dólares. Sí. 20 millones de dólares. Que esto te sale... hay un fantástico artículo de Fangraphs en el cual esto mire muy bien desglosado. Son a 760.000 dólares por equipo. Los equipos de la MLB no pueden afrontar, no a lo mejor 760.000, pero pongamos que sean 760.000, claro que lo pueden asumir, por supuesto. Luego la otra gran pata del banco, y es una figura absolutamente nueva que hay en este nuevo CBA, es un fondo, ¿no? Digamos, de retribución, de compensación a los que lo han hecho francamente bien, antes de que lleguen al arbitraje salarial, es decir, los que cobran un salario mínimo. Lo que se hablaba en su momento de Corbin Burns, de Jonathan India, que ellos cobraban, pues eso, salario mínimo, poco más de 600.000 dólares, para redondear. Sí. De esta manera, ¿qué es lo que hacían? Pues a lo mejor ganarían pues 1,5 millones, por encima de 2 millones de dólares. No sería tan cantoso, precisamente, es decir, oye, este chico tan joven y que está empezando ahora mismo, fíjate qué rendimiento ha tenido, como lo de Aaron Judge cuando tuvo su temporada de rookie del año. Es decir, Aaron Judge tuvo un año descomunal. Es decir, Aaron Judge cobró una fracción de lo que cobraría cualquier otro jugador que llevara más precisamente la MLB, que hubiera alcanzado la agencia libre y demás. Era injusto, claro. Y esto es una de las cosas que se han ido trabajando, que ha luchado mucho el sindicato de jugadores y que ha conseguido el reconocimiento. Y en ese sentido, pues yo creo que es una retribución bastante razonable. Allá hay una diferencia bastante considerable, porque en los parámetros actuales es que la MLB decía que quería dar un fondo de 30 millones de dólares, sí. El sindicato quería 85. Luego, las posiciones en un momento determinado llegaron a estar 15 uno, 115 el otro. Es decir, han ido acercándose. La diferencia son 50 millones de dólares o 60. Estamos hablando de poco dinero. A ver, es dinero, mucho dinero, más del que vamos a ver en toda nuestra vida, sí, pero claro. Que en el contexto de este deporte no es gran cosa. Es que no lo es. Sí. Es así.
Es que eso es lo que a mí más me está chocando, ¿no? Que las diferencias, o al menos por las cifras que estamos viendo, no están tan lejos. Dice, ¿cómo no sois capaces de llegar a un acuerdo cuando las cifras están tan cercanas? ¿Qué está pasando aquí? Yo no sé si es más ya por, no iba a decir chulería, tampoco sé. Por ego, por ego, dilo, dilo, sin ningún tipo de problema. Puede ser, sí. Es que es así, es decir, a ver, lo que se dice muchas veces, que el millonario, ¿por qué es millonario? Pues porque no quiere soltar la tela. Sí. En no pocas ocasiones es así, aunque sea muy, muy sesgado y demás, es que es cierto, es decir, claro que pueden todos los equipos de la MLB, pero no quieren. ¿Por qué? Porque si ese dinero está en mi bolsillo, pues mucho mejor que dárselo al otro. Cuando lo que no hay que perder de vista es que el otro es lo que te facilita que este negocio sea tan pingüe, sea tan extraordinario desde el punto de vista empresarial. Porque lo que no puedes es, a ver, no es cuestión de radicalizar, lo que no puedes es exasperar como tal, por no utilizar otra palabra bastante más gruesa, a la otra parte. La gente, el aficionado, el que contrata MLB TV, va a los campos, compra merchandising y demás, no se compra la camiseta de John Henry, de Ron Fowler, de Hal Steinbrenner, del directivo de Magic Johnson, pues cuando jugaba a los Lakers. Es decir, no, se compra la camiseta y va a ver precisamente a la mega estrella que está en esos equipos. Es decir, lo que tú tienes que proteger es ese activo que es el jugador de béisbol. Y es lo que te permite que la situación en ese sentido sea tan envidiable y por eso precisamente los parámetros en los cuales la MLB se ha movido en los últimos tiempos de aumento de, no de beneficios, que eso lo desconocemos, porque solamente hay dos equipos que publican las cifras, son empresas que cotizan en bolsa y demás y tienen, digamos, la contabilidad disponible para todo el mundo, y eso los Atlanta Braves y los Toronto Blue Jays, pero más allá de que desconocemos cuánto puede haber de beneficios, la facturación es brutal. Jamás la MLB se ha expandido tanto como en los últimos años. Y es un crecimiento bastante poderoso y eso que uno de los grandes, que todo hay que decirlo, aciertos de la del régimen de Ron Manfred, que luego hay que hablar de él, es precisamente que ha ido expandiendo, ha ido extendiendo sus tentáculos en todas las direcciones y uno de los últimos ejemplos que tuvimos, como bien sabemos, fueron los partidos en Londres, que era ni más ni menos que el primer paso a intentar desembarcar en el viejo continente ofreciéndote un contenido premium con equipos premium para que la MLB poco a poco vaya arraigando precisamente entre nosotros. ¿Es así? Sí. Fernando, quizás uno de los puntos, quizás el punto en el que pueda haber más diferencia o más riña, digamos, entre MLB y la asociación, es el impuesto de lujo. Sí. No sé si bien o mal llamado, el Competitive Balance Tax. Sí, como bien decía Arturo, dice que esto proviene del sindicato. El sindicato quiso dejar muy claro que no era de impuesto de lujo, sino era impuesto de equilibrio competitivo, que a efectos prácticos es lo mismo, ¿no? Pero para que no suene tan mal, ¿no? Para que no suene, no sé si decirle tan peyorativo, ¿no? En ese sentido, y luego también se me ha olvidado otra cosa, que no lo he comentado. Ese 22% que quería, por supuesto, la MLB, que siga más o menos los mismos parámetros, el sindicato ha ido bajando hasta el 35%. Ahora mismo hay, pues como pues, 22% al 35%. ¿Que cuánto puede suponer eso de media, ese espacio, no, ese hueco? Son 20 millones de dólares. 20 millones de dólares entre 30 equipos, ¿no se puede asumir esa diferencia? Yo creo que no hace falta tener que avanzar más. Y respecto al CBT que tú mencionabas, a ver, lo que no tenía ningún sentido era precisamente, lo que es el sindicato de jugadores lo que quiere es no decir que no haya límite, lo que quiere es como tal premiar o incentivar el gasto, ¿no? El gasto en salarios, el gasto en jugadores, ¿para qué nos vamos a engañar? La MLB quiere utilizarlo, ese baremo, pues para intentar contener un poco los gastos. Pero se han ido reduciendo las diferencias, ¿no? Decirlo, a partir del cual y luego se va actualizando esos datos del CBT, se ha ido reduciendo hasta una diferencia que no es muy, muy diferente y, por supuesto, también algo que fue absolutamente sangrante por parte de la propia MLB, que eran las penalizaciones. Decías, tú superabas esta cantidad y directamente, dicho llanamente, te voy a crujir.
Sí. Voy a intentar que esto sea, en lugar de incentivar, pues todo lo contrario, para que tú no llegues a estos umbrales y, por supuesto, intentar contener los salarios. Y, por suerte, se han ido acercando las posturas e, insisto, no hay una gran diferencia. Las últimas propuestas, porque esto es algo que no hemos comentado, Eduardo, hoy se van a retomar las conversaciones y demás, y sí, se van a retomar justo en el mismo punto en el cual se han dejado. Con lo cual, esto que estábamos diciendo, por ejemplo, que la MLB quería que fueran 220 millones de dólares a partir del cual se iniciara este CBT, ¿no? El impuesto de equilibrio competitivo. El sindicato, 230. 220, 230. ¿Qué tal 225? ¿Es tan complicado llegar a un acuerdo en ese sentido? Que luego se vaya actualizando. Pues bueno, sí, que bueno, sindicato, lógico, sí, sí. Claro. Es que es de cajón, es decir, es que, a ver, hay inflación y demás. Tampoco creo que sean unas demandas por parte del sindicato brutales. Lo que sí hubiera sido argumentos que tú pudieras haber dicho, oye, la MLB se enroca y dice que por ahí no pasa, ¿no? Lo de la agencia libre a los 5 años, arbitraje salarial a partir del segundo. Esos son datos que luego el sindicato, como parte de las negociaciones, ha ido como tal reduciéndolo, ¿no? Es decir, ha ido desestimándolo. ¿Por qué? Porque veían que la otra parte no estaba dispuesto a asumirlo. Es decir, ¿para qué vamos a continuar por ese camino? Es decir, es que las posturas, insisto, no están tan lejos en los que son los aspectos claves. Claro que luego hay distintos, digamos, matices que hay que abordar, pero no hay tanta diferencia precisamente entre las dos partes. Y con lo cual, yo por ese sentido, pues soy optimista. En el CBT, en el arbitraje salarial, en el salario mínimo y en el bonus pool, absolutamente en todos. Creo que son diferencias injugables. Y quien tiene que dar el paso al frente, sin ningún género de dudas, es la MLB. La MLB es la que puede ser, a ver, insisto, que con el dinero de terceros hay que ser en ese sentido respetuoso, pero que es algo que pueden asumir sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de dificultad, y sobre todo evitar toda esta tormenta mediática y la presión que se está generando a raíz de todo esto, porque es así. Fer, ¿y no sería interesante? Es que, claro, aquí llegan el choque entre los dos, ¿no? Entre los, sí, dos, claro, colores. Dices, vamos a poner un tope salarial, como hay en el resto de grandes ligas norteamericanas. Ya negociaremos cuál, 220, 230, 250 millones. Tope salarial. No se puede pasar nadie, no hay penalización. Simplemente no te puedes pasar, ¿eh? Y tú sabrás si le das a Scherzer 400.000 dólares y te pasas, o no se los puedo dar porque no llego, porque tengo a Lindor que le estoy pagando no sé cuánto, y por entonces ejemplo, Scherzer se va a Seattle porque Seattle tiene espacio, hablo por hablar, evidentemente. Y a su vez, y aquí hablo, también saco un poco lo que nos está preguntando la gente en el chat, ponemos un tope salarial por abajo. Sí, decir, un suelo salarial, eso es. Un suelo salarial, un, sí, mínimo, porque lo que hemos estado viendo y han salido estos días una serie de números, sí, sobre lo que han decrecido Cleveland, Baltimore, Miami, lo que le ha, sí, bajado el payroll. Pittsburgh, por ejemplo. Pittsburgh también, efectivamente. Dicen, ¿por qué no ponemos un suelo salarial que todos los equipos tengan que gastar, no sé, un mínimo de, no sé, 150 millones, te hablo por hablar, no tengo ni idea, ¿no? A lo mejor me estoy pasando un huevo, pero sí, bueno. Probablemente, si tú esto lo dices a los dueños de los Pirates, de los Orioles y demás, con antorchas y con orcas te van a buscar a León. Seguro. Y que a mí, sí, también, aquí en Fuenlabrada, por supuesto. Pero pagar como ha pagado Cleveland, que no sé si tenía, que eran 40 y tantos millones, me, sí, parece una cosa así, de salario. Sí, vamos, se ha quedado en el armazón. Totalmente. No, dijiste que se ha quedado en los huesos, es poco. Claro. ¿Y por qué no se busca eso? Claro, evidentemente la asociación de peloteros no quiere ni oír hablar. Eso es. Esa es la clave. Salarial, claro. Claro, pero es decir, luego la MLB tampoco quiere oír hablar de que lleguen ustedes a un acuerdo para las dos cosas. ¿Eso no sería bueno para la liga? Yo creo que sí, pero no sé. Yo creo que también el hecho de establecer un piso salarial sería interesante. Pero novedad novedosa, es que el sindicato no quiere. A ver, no te voy a decir que el sindicato se vanagloria, porque tampoco ese es el término correcto, pero oye, se precia de que la MLB es el único deporte en el cual no hay salary cap. Que estamos viendo que el CBT es un salary cap de facto. ¿Es que acaso
no lo sospechábamos desde lejos, claro, ha terminado confirmándose. Por eso quieren que se vaya incrementando, que se vaya actualizando y demás. Pero más allá de tú que, a ver, no voy a decir que no pongas límite al gasto o pongas un límite bastante alto, creo que también sería interesante establecer un piso salarial. Que tú obligaras, ya más fuera por el tema del fondo de el revenue sharing y demás, que tú obligaras que esos fondos que van de los equipos más poderosos vayan a los equipos menos pudientes, que de alguna manera se obligara, se fiscalizará que, oye, ese dinero, en lugar de que terminara en el bolsillo de los dueños, o en la cuenta de resultados, o como quieras entenderlo, que eso fuera el producto, que fuera ese mantra de los millones en el campo y no en el banco, ¿no? Sí. Pero ese piso salarial, ese suelo salarial, sería muy interesante. El problema está en que esto probablemente implicaría unos cambios bastante radicales en lo que sería la estructura. A ver, muchas veces lo del tema del salary cap en los otros grandes deportes, ¿por qué? Porque existe un reparto de los ingresos, 50-50. Sí. Y en la MLB, en su momento, hace muchísimos años, esto sí se llegó a plantear, pero el sindicato dijo que no le interesaba. De hecho, incluso el año de la pandemia, se abogó por parte de la MLB a que hubiera un reparto como tal de los ingresos, y el sindicato no estaba por la labor. Yo desconozco, sinceramente, los argumentos en ese sentido, porque, a ver, tú cuando estableces un piso salarial, más de facto todavía, establecerías un límite salarial que probablemente sería más bajo de lo que ahora mismo se inicia el CBT. Pongamos que es que triunfa la parte del, mira, ni para ti ni para mí. 225, 220 pide la liga, 230 sindicato, 225. Es que un piso salarial probablemente, lo que de hecho propuso la MLB, eran 100 millones de piso salarial, es decir, todos los equipos tienen que gastar mínimo esos 100 millones, a no ser que incurras en penalizaciones, y creo que deberían ser penalizaciones severas, porque dices tú, pues mira, pago 50 de payroll, de presupuesto, y los otros 50, pues eso que me ahorro. Otra cosa es que dijera, no, los otros 50 también los vas a tener que abonar, aunque sea vía multa, ¿no? Pero claro, la MLB dijo 100 de suelo salarial, 180 de salary cap. Y claro, eso a los equipos más poderosos, porque a ver, no vayamos a engañar, los equipos más poderosos, el que tengan dinero, el que tengan la voluntad de gastar el dinero, es lo que más les interesa al sindicato de jugadores y a todos los que llegan a la agencia libre. Es decir, porque si los Yankees no son activos, si los Dodgers no son activos, los Red Sox, los equipos con más posibilidades, pues pintan bastos de cara a obtener estos grandes contratos que indudablemente vamos viendo, ¿no? Es decir, cómo los Dodgers se maniobran para tal equipo, cómo los Texas Rangers en una ventana de oportunidad muy interesante, pues oye, se hacen con Corey Seager y se hacen con Marcus Semien, ¿no? Y sobre todo, todo lo que está a continuación, porque cuando retomemos la actividad, esto va a ser el acabose del empezose. Es decir, sí. Es que van a ser 4 semanas de infarto. De locos. Bueno, va a ser lo nunca visto. Y además, Fernando, con el agravante de que muchos jugadores, evidentemente, no van todos a firmar el primer día. Habrá algunos que firmarán, digamos, desde que se abra la liga, firmarán la segunda, la tercera semana, porque las negociaciones son así. Porque creo que es que va a ser menos, va a ser cuestión de, a ver, no horas, pero días, Eduardo, porque ten en cuenta que una vez que, digamos, se dé el pistoletazo de salida, más o menos calcula entre 3 semanas y un mes, 20 y tantos días para puesta a punto de cara a que arranque todo. Claro. Va a ser eso. ¿Vas a esperar 3 semanas a tener el contrato que tú buscas? Ya. Yo, sinceramente, no lo veo. A ver, en no pocas situaciones, una vez que los equipos lo puedan tener claro, o porque ya hayan avanzado en las negociaciones, que, por ejemplo, y yo es lo que sinceramente espero, que en el primer minuto en el cual se abra la veda, que, por ejemplo, los Atlanta Braves digan, oye, le damos 6 años, 180 millones de dólares o lo que sea a Freddie Freeman. ¿Por qué? Porque a lo mejor le dicen, mira, no podemos estar mareando más la perdiz. No hay, sobre todo por el peligro de que Freeman firme con otro equipo. Claro. Y con eso, con Carlos Correa y con tantos y tantos otros. Lo que, luego hay una cosa que creo que no se ha subrayado lo suficiente, y es que una vez que esto se abra, en lo que normalmente suele ser ese proceso, como tú dices, ¿no? De días, semanas y demás. Claro, Freeman y Correa
no creo que vayan a sufrir en exceso, o a lo mejor salen incluso beneficiados, lo veremos. Yo, mi bola de cristal no funciona muy bien. Yo no puedo decir, no, Freeman va a ganar más dinero de lo que se anticipaba, o Carlos Correa, o los grandes agentes libres que todavía quedan, por supuesto, en el mercado, o Chris Bryan, o Kyle Schwarber, Nick Castellanos, y tantos sí, otros. Sí. Pero los de clase media y clase baja, que tú lo que buscas es que evolucione un poco el mercado, esto va a ser como lo del juego de las sillas musicales. Sí, sí, sí. Mucho me temo que va a haber muchos que puedan salir un poco escaldados, con lo cual, mirándolo en perspectiva, toda esta vorágine de movimientos, de contrataciones que hubo antes del 1 de diciembre, pues a lo mejor aquellos terminan saliendo mejor parados o no. Vamos a verlo, ¿no? Es decir, yo es que la valoración es, hay que ser cauto y hay que ser previsor. Esto no, hay que pensarse mucho esto de lanzarse a la piscina sin saber si hay agua o no. Y si lo que es agua o no, precisamente. No, me parece que lo que va a quedar muy claro va a ser la habilidad de los agentes sí. a la hora de firmar en una situación como esta, en la que tú no sí. vas a poder única. Variar tanto la perdiz de, oye, mira, Carlos sí. Correa, que te dan, pero es que mira, este otro te dan, oye, llama el teléfono por aquí, que le das 5 millones más, le das 10 más, un año más. No, aquí no hay tiempo para sí. eso. Aquí la habilidad sí. de los agentes... bueno, veo a Boras aquí en su salsa como... Sí, sí, bueno, Boras va a ser el rey del mambo y la novia en la boda y el niño o la niña en el bautizo. O sea, va a ser sí. tremendo, sí, va a ser sí. tremendo. Fíjate, el caso de Carlos Correa. Claro, Carlos Correa es, yo creo que el que va a firmar el contrato más lucrativo de los que quedan, ¿no? Cuando se inicie la agencia libre. Tiene pinta, pero claro, sí. Carlos Correa por juventud, por talento, por... ocupa una posición premium sobre el terreno de juego, aspira al contrato de su vida y lo va a obtener. Pero a lo mejor ese contrato de su vida, a ver, el contrato de su vida, él lo que quiere es 10 años, porque es así, y quiere superar la cifra de Francisco Lindor. Porque esto, lo que antes hablábamos de ego, es decir, ¿tú crees que Carlos Correa no quiere que su contrato sea, aunque sea, pues como hizo Lindor con Tatís? Es decir, Tatís firmó por 340, ¿qué es lo que hizo Lindor? Pues 341. No te extrañe que lo que busque Carlos Correa son 10 años, 342 millones de dólares. O más. Sí, sí, sí. Va a haber muchos equipos que estén dispuestos y que tengan el dinero a ofrecer a Carlos Correa eso. Complicado, complicado. Es decir, que no pocas veces la aventura de un jugador y de un agente en la agencia libre a lo mejor no termina teniendo los resultados que uno anticipa. Es así, ¿eh? Sí, sí, y con Carlos Correa, a ver, nos centramos en Correa, en Freeman, las cabezas más visibles, ¿no? Pero yo me quiero centrar también en los que quizás vayan a terminar sufriendo. Es igual que cuando hablamos de, oye, de dinero que se pierde y demás, y el drama y todo ello, también hay que pensar en no solo el propio béisbol, la marca, la MLB, los dueños, los jugadores. Aquí todo el mundo pierde con la cancelación de partidos, esto que quede claro. Pero los que trabajan en los campos, toda la persona que está detrás de bastidores, claro, esas personas pues se encuentran en una situación pues complicada, que por suerte, más pronto que tarde, Eduardo, se va a terminar solucionando. Ojalá que sea el caso. Ojalá. Mañana, por cierto, no, mañana no, esta noche nuestra, esta madrugada, se empiezan, vuelven, digamos, las negociaciones otra vez en Nueva York. Vamos a ver qué negociaciones hay, un poquito al orden de lo que nos preguntan en el chat sobre el tema de la ampliación de los playoffs. Sí, también es otro tema interesante. Sí, hay dos temas interesantes que quiero comentar, sí. Eso y Manfred. Y Manfred, vamos ahora con él, que hay que hablar de él. Sí, sí, Manfred, hay que hablar de él. Vamos a empezar con este, el tema de los playoffs. No está firmado todavía la ampliación a 12 equipos de playoffs, que en principio la MLB quería 14, parece que bueno, la cosa va a quedarse más en los 12. Ya le aplicaremos el porqué. Sí, exacto. Una pregunta, Fernando. ¿Tú no crees que a lo mejor la asociación pueda parar esta ampliación como diciendo... Si nos quitáis partidos y no nos los vais a pagar... Y el dinero, eso es, indudable, exacto. Esto va unido, esto va unido, vamos, no te quepa ni la más mínima duda. Porque, a ver, a la hora de retomar las negociaciones en el punto que se han quedado, ahora empiezan, o un tema que puede convertirse en un problema serio y que se puede terminar enquistando es, ¿qué pasa con esos partidos cancelados?
Claro. Los jugadores van a querer o bien recuperarlos, jugarlos, o bien cobrarlos o ser compensados por ello. No hace falta decir qué es lo que quiere la MLB. No va a querer decirle, no se juega, no te pago. Es así. Pero claro, si tú usas la baza de, oye, ¿te acuerdas de esto de los playoffs ampliados? Si no nos pagáis, olvidaos de ello. Claro. Y se puede, por ahí se puede abrir un camino. A ver, la MLB quería que fueran 14 equipos. El año de la pandemia hubo 16. A mí me parece que 16 sobre 30 equipos. A ver, fue una situación especial, fue una aberración. A mí me gustaba el formato de 10 equipos, sinceramente. Pero más partidos, más dinero. O sea, ¿para qué nos vamos a andar por las ramas? Esto es así. Sinceramente, con la ampliación y con el mayor número de partidos, sobre todo la ampliación que ha habido de partidos de la NFL, ¿tú has oído muchos aficionados de la NFL o analistas o gurús o lo que sea quejándose de no, esto va a diluir lo que es la competitividad del deporte, que la integridad, porque ahora cualquier equipo va a clasificarse? No, estaban encantados. ¿Por qué? Más partidos de playoffs. Yo aún así soy un defensor firme de los 10 equipos, pero sé que, a ver, que estoy en la minoría y que voy en ese sentido a contracorriente. A mí me gusta que tú, a lo largo de lo que es la maratón, que es la campaña regular, tú te ganes el paso a los playoffs. Comprendo lo que es la motivación de pasar de 10 a 14 o de 10 a 12, eso implica a más aficionados, más aficiones. El que tú incrementes las posibilidades de acceder a playoffs, el sindicato alude o aduce que esto podría ser un desincentivo como tal a que tú te gastes dinero. Y dices, mira, si con 87 partidos, 85, llego a playoffs, ¿para qué voy a hacer este esfuerzo extra? Sí. Bueno, se puede entender de esa manera también. Yo no lo niego. Si por mí fuera, serían 10 equipos y ya está. Pero, insisto, estoy en minoría. Y van a ser probablemente 12, y digo el porqué de 12. ¿Por qué? Porque lo que tú no quieres desde una de las grandes bazas que tenía el sindicato era precisamente los playoffs ampliados. Se estima que los playoffs ampliados, más allá del contrato de ESPN y demás, son 100 millones de dólares más por año. Si son 12, es menos dinero. Se estima como unos 15 millones de dólares menos y demás. Ah, no lo he comentado. Hay propuestas, y el sindicato está de acuerdo, en que pueda haber como parches de publicidad en los uniformes. No, a ver, no os preocupéis. Los uniformes blancos impolutos de los equipos de béisbol y demás no se van a asemejar a los monos de los pilotos de Fórmula 1 de motociclismo, no. Pero van a ser ya algo distinto. Eso estamos hablando de unas fuentes de ingreso brutales. Es mucho dinero extra que están dispuestos ambas partes, en ese sentido, pues una conceder y demás. Pero la baza de tú no dar 14 equipos desde el principio, ¿para qué o a qué viene o a raíz de qué viene? Pues para utilizarlo como baza la próxima renegociación del convenio laboral. Dentro de 5 años o cuanto sea, tú vas a decir, ¿quieres 14 equipos? ¿Qué me das? Porque esto funciona así, Eduardo. Sí. Y por eso va a haber 12... si nos atenemos a lo que dijo el sindicato, que el sindicato dijo que oye, si la temporada no se completa, no hay playoffs ampliados. Si nos atenemos a eso precisamente, este año no va a haber playoffs ampliados. Ya te digo yo que van a intentar hacer todo lo posible para que haya playoffs ampliados. Vamos, sí. Que sí lo va a haber. Sí, me sorprendería muchísimo cualquier otro escenario, que quede claro. Fíjate que yo incluso creo que si se llega a un acuerdo a corto plazo, en estas negociaciones que hoy se reinician, si se llegase a un acuerdo a corto plazo, se pueden recuperar no los partidos. Me extrañaría que se pudieran celebrar todos los partidos, se anulara la suspensión, aunque sea con menos entrenamiento, con menos sprint training, bueno, un poquito lo que pasó en el año de la pandemia. Eso es. A ver, no, normalmente los equipos... el sprint training normalmente estamos hablando de 6 semanas, mes y medio. 6 semanas, sí. La inmensa mayoría de los jugadores dicen que esto es demasiado, que es muy aburrido, que es muy cansino y que se hace muy largo. 4 semanas
es lo que es el baremo que estableció la MLB para esa fecha artificial, la fecha límite, para llegar a un acuerdo y demás. ¿Para qué? Para unos términos más o menos razonables, tal cual. Los jugadores decían que era una fecha artificial porque habían demostrado que podían estar listos en menos tiempo. A mí lo que más me preocupa es precisamente una parte de los jugadores, y son los brazos de los pitchers. Es decir, tú tienes que... Exacto, como eso pitcher, es lo que me preocupa a mí también. Claro, tienes que coger, y es un proceso... Porque claro, ahora mismo, ¿qué hace, por ejemplo, Max Scherzer? Es decir, se va... O sea, no solo es fiero en el montículo, también fiero en las mesas de negociaciones. ¿Cómo se va a preparar de cara a la nueva temporada? ¿Va a pensar que dentro de poco más de un mes va a estar ya lanzando en su debut para los New York Mets? No lo sabe. Entonces, se requiere de un tiempo prudencial para tú ir aumentando el volumen de esfuerzo y el número de lanzamientos, sobre todo para los starters. Los relevistas es menos preocupante. La puesta a puntos puede ser más fácil. Los bateadores también, más turnos de bateo. En lugar de los primeros partidos, apenas jugar los titulares, pues que acumulen experiencia, acumulen rodaje. Pero los brazos de los pitchers, pues es en ese sentido es lo que más me preocupa. Igual que me preocupó, por ejemplo, el vuelco de temporada abreviada a temporada estándar como tuvimos el año pasado. Pero si llegara a un acuerdo pronto, yo coincido contigo en que podrían recuperarse esas fechas. Porque esto no lo hemos comentado, por cierto. Son, como se puede comprobar, muchísimos matices y muchas veces son temas entrelazados, ¿no? Uh-huh. Uno de los aspectos que es muy importante es las compensaciones. Lo que pagan las cadenas regionales por los derechos a los equipos y demás, ¿no? Los equipos no tienen que, digamos, renunciar o devolver dinero, como quieras entenderlo. No empiezan a perder pasta respecto a lo que son los derechos televisivos hasta que una vez que se han perdido 25 partidos, más o menos. Eso es básicamente todo el mes de abril. Lo que se dijo durante las negociaciones, esto es una de las tácticas negociadoras, es decir, vosotros no estáis dispuestos, bueno, nosotros podemos esperar un mes, es decir, que la temporada empiece en mayo. Es decir, esto sea una amenaza velada o no, una táctica, no deja de ser una táctica. Que tú puedas estar de acuerdo o no, que puedas considerar que en ese sentido no puedes ir así por la vida. Eso ya queda sujeto a las valoraciones de cada uno. Creo que en las tácticas se dicen muchas cosas, se hacen muchas cosas. Y algunas, pues, se pasan de castaño oscuro. Y en ese sentido, pues, el mes de abril no suele ser un mes muy bollante, más allá del Opening Day, ¿no? Por el clima, por el tiempo y demás, la gente no acude tanto a los estadios. Es un mes que en este sentido los dueños podrían, digamos, renunciar a ello. Yo creo que las diferencias no son tan importantes como para que no se puedan jugar con cierta rapidez. No que nos tiremos todo el mes de marzo precisamente en una diferencia que estamos hablando de 100 millones de dólares a repartir entre 30 equipos, es decir, a poco de 3 millones de dólares por cabeza. Es decir, sí, es una diferencia asumible. No, que no sean 100, Eduardo, que sean 60 o 70. Creo que es una diferencia enjugable y que hay fechas muy importantes, como por ejemplo que el 14 o el 15 de abril, el día de Jackie Robinson. Pues hombre, si el día de Jackie Robinson no se celebra, toda la tormenta que le está cayendo a Manfred y compañía, pues... porque eso es algo que casi nadie está reparando. Es decir, la presión que se está generando desde prácticamente todos los estamentos, ¿no? Es decir, mira, una de las últimas cosas, vi Bernie Sanders diciendo que se pongan las pilas, que los dueños de la MLB, pues que, bueno, que consigan llegar a un acuerdo. Vamos, que espabilen en ese sentido. No creo que vaya a haber presiones desde el punto de vista gubernamental, ¿no? Porque no creo que Joe Biden se vaya a implicar en esto, porque después de confundir... ¿Está Joe Biden ahora como para implicarse en la MLB? Después de confundir a Ukrainian con Iranian, ¿no? Es decir, ucranianos con iraníes. Sí. Bueno... Dejémoslo ahí. Vamos a dejarlo ahí, sí. Vamos a dejar a Biden tranquilamente, que ya tiene para lo suyo el abuelo. Así que no vamos a hacerlo más. Estaban hablando ahí en el chat del tema de cómo quedaría las divisiones, ¿no? Los playoffs con 12 equipos. Yo, en principio, lo que había leído, si hay tres divisiones, dicen, ¿no? Sí. Tres campeones de división, tres wildcard, evidentemente.
Los dos mejores de división pasan directamente a la siguiente ronda. Tienen un bye, sí, eso un bye, exacto. Uh-huh. Los dos wildcards, dos de los wildcards se enfrentarán entre ellos y el campeón de división y el otro wildcard se enfrentarían, pero el campeón de división tendría un partido ya de ventaja, es decir, sería... Se ha hablado muchas fórmulas, sí. Sí, es una propuesta como tal, ¿eh? Es decir, sí. Es una serie al mejor de tres en el que el campeón de división pasaría ya, digamos, empezaría con 1-0, ¿no? Un poco al estilo de lo que se hace, me parece, en la Liga Coreana. Sí, en la KBO, eso es. Sí. Pero bueno, está todo muy en el aire. Sí, elucubraciones, es decir, lo que sí sabría es que si el formato es ampliado a 12 equipos, muy probablemente... Habéis hablado que, por ejemplo, el mejor récord tendría, pues, que son una serie al mejor de tres partidos, ¿no? Pues los tres partidos en casa. También, sí, efectivamente. Eso es muy significativo. Hombre, históricamente el equipo de casa gana el 60% de los partidos. ¿Es una ventaja lo suficientemente considerable? Imagino que cuando se estudie el tema de los playoffs ampliados, pues se valorarán todas las opciones. Lo que yo creo que es más probable es que, pues eso, los mejores récords pasan directamente, un bye, es un descanso, que por ejemplo en la NFL se nota mucho. Sí. Yo no lo tengo tan claro, más allá de que tú puedas como organización alinear a tus mejores pitchers, ¿no? Es decir, tú quieres que este sea para el primer partido, este para el segundo, este para el tercero. Mientras que el otro a lo mejor va a ir un poco que le sale humo por las orejas. Sí, más aquí. Eso es, pero... si bien a lo mejor para alinear a los pitches y dar descanso a los brazos del bullpen y demás, pues es estupendo. Oye, estar a lo mejor 3 días o 4 días sin jugar a los bateadores, esto les sienta cuerno quemado, fatal. Es decir, esta falta de rodaje de prácticamente jugar todos los días, por mucho que tú simules partidos y situaciones y demás, no hay nada como tener a un rival que lo que está intentando es eliminarte y intentar ganar. Nada que lidiar con jugadores de tu propio filial, de ligas menores, para nada. Bueno, eso ya veremos a ver cómo queda, si se aprueba, y si se aprueba, a ver cómo queda. Yo creo que sí, y lo vamos a ver en 2022, porque es una de las bazas que lo que se va a hablar precisamente hoy, porque se va a hablar de muchas cosas. Bueno, estamos en este punto. Nosotros queremos que, bien recuperar las fechas de los partidos, que se nos pague. ¿Vosotros queréis los playoffs ampliados? Bueno, pues nos vais a tener que pagar. O recuperamos las fechas, o jugamos double headers, esto es como en época de pandemia, de siete entradas, recuperamos fechas y demás. Sí. El calendario no está tan cargado como en otras épocas. Es decir, ahora hay más días. Pero el buscar fórmulas creativas a mí me parece que sería bastante razonable. Y creo que por ahí van a ir los derroteros. Y también algo que ha comentado Arturo Marcano, los días de cotización, ¿no? De tiempo contabilizado en las mayores. Creo que se va a buscar en ese sentido. A ver, si esto se prolonga en el tiempo y en el espacio, mal asunto. Y confío, y sinceramente, y espero que no sea el caso. Pero si llega el caso, creo que se va a buscar una fórmula muy parecida a lo que hubo en el año de pandemia. Es decir, tú has estado tantos días en las mayores... hacemos una regla de tres. Tú estuviste tantos días en una temporada de 60 partidos, a 162 te corresponden tanto. No creo que hubiera mucha más diferencia. A veces lo más sencillo es lo mejor. Sí. Oye, ¿qué opinas tú sobre esto que nos pregunta Isbel, que me lo preguntó ayer aquí en el canal? Decía sobre la posibilidad de irse a otras ligas en caso de que la huelga se alargue, los jugadores, evidentemente. Yo le dije que no lo veía. Yo tampoco. Que lo veo complicado, muy complicado. Porque, claro, la huelga no sabes cuándo va a acabar. ¿Qué haces? Y es verdad. Lo de Bryce Harper, ¿no? A los Jomuri Giants. Bryce Harper, exacto, con los Jomuri Giants, que salió incluso una foto que le trolearon ahí los Giants pidiéndole, oye, ¿cuál es tu talla de jersey, no? Y tal. Pero imagínate que se va allí y de repente se acaba la huelga y a los 20 días de competición, sí. Harper y otros 6 que están por allí dicen que nos volvemos allí a casa porque ya empieza la temporada, o resulta que me lesiono y no puedo jugar con los Phillies, que son los que me están poniendo la pasta encima de la mesa. Oye, que para eso firmé con ellos 13 años, 330 millones de dólares. Claro. Eso es. Sí, no, a ver, yo esa posibilidad no la veo. Porque creo que no está la situación tan complicada como para pensar en esa posibilidad. Es decir, no hay tantas diferencias inabordables. Sí. Insisto.
Y también el sindicato ya dijo en su momento que cualquier intento de vetar o de impedir que un jugador pudiera estar en otra liga, en otra organización, que pelearían por ello. Y creo que sinceramente es un terreno que, llegado el caso, que no va a llegar a ser el caso, la MLB no le intenta no le gustaría meter la pata en ese terreno. Ya bastante ha metido la pata en otros aspectos. Sí, y ahora vamos a hablar de nuestro querido amigo Manfred, que vamos a ver, hoy se reanudan las negociaciones, se reanudan, sí, como decías al principio, desde el mismo punto en el que las han dejado, sí, y bueno, hoy en principio va a ser como una especie de vamos a reunirnos a ver cómo afrontamos la cosa, hoy no va a ser gran cosa, no esperéis que hoy vaya a salir un acuerdo, porque para no, es retomar el contacto, los números dos de las dos partes, eso es. Exacto, eso es. Pero yo veo una enorme diferencia, Fernando, no sé si la ves tú, igual que yo, sobre lo que ocurrió con la huelga, famosa huelga del año 94 o 95, no recuerdo ahora qué año fue, fíjate. Sí, 94. 94, vale. Con lo que está ocurriendo ahora. En aquel año fueron los jugadores los que se pusieron en huelga y quizás todos los aficionados y demás se le echaron un poco encima a los jugadores, como diciendo, sois los culpables de que no tengamos béisbol, etcétera, etcétera. Y ahora estoy viendo todo lo contrario. Estoy viendo que la MLB es la que ha echado el cierre y ahora son los aficionados los que le están echando la bulla, sobre todo al señor Manfred, que se le están comiendo la oreja. Literalmente por las trancas, totalmente. Sí, sí, menos guapo, le están llamando de todo. Y creo que con toda la razón, ¿verdad, Fernando? Rod Manfred ha contribuido de forma muy activa y entusiasta a esa percepción. Sí. Qué duda cabe. El día que tú anuncias la cancelación de partidos, lo que no te pueden pillar es en unos aledaños de, creo que es el Roger Dean Stadium, donde estaba, donde le pillaran, la Associated Press, practicando el swing de golf. Sí. Bueno. Me abstengo de hacer comentarios en este sentido. Esto es como lo de la mujer del César, ¿no? No solo tiene que ser honrada, sino también parecerla. Es decir, chico, que no te pillen, que quieres practicar el swing de golf en el despacho o en la sala de reuniones donde te aparezca, si te apetece hacer eso, pero que no te pillen en ese día en concreto. Tú podrías decir, bueno, es que lo que tenía que haber hecho Rod Manfred era presentarse en las negociaciones, sobre todo en el último tramo. Viendo la percepción que tienen los jugadores, que digamos que no le supone especialmente simpático, por no utilizar, me estoy moderando muchísimo y intento ser políticamente muy correcto, ¿no? Es decir, que digamos que no tienen en alta estima al comisionado, pues esto probablemente podría hacer que la situación pues se enrareciera más todavía. Y luego, cuando tú anuncias la cancelación de partidos, el que sonrías. Yo, sinceramente, cuando se supo la noticia, ni una sonrisa me acudió a mi rostro. No estaba contento, estaba triste, estabas decepcionado con todo el proceso de por qué no habían llegado a un acuerdo. Ese empujón definitivo que tenía que haber hecho la propia MLB para salvar la situación, que no pasa absolutamente nada. Que insisto, esto no va de vencedores y vencidos aquí. O más vencedor que tú, porque da por encima. No. Creo que hay que tener más altura de miras y no ser tan cortoplacista en este sentido, ¿no? Y claro, Rod Manfred, aunque se pueda sacar de contexto, porque esa sonrisilla que le salía era por un intercambio con un periodista que era su último día y con la cual se las había tenido tiesas. Yo, es que no esbozo, bueno, es que ni siquiera, bueno, media sonrisa, cuasi sonrisa, pseudo sonrisa, pero una sonrisa así, tal cual, y no, es que la situación no llamaba a ello. Y también es verdad que Rod Manfred, y esto lo preguntaba Alejandro Bartús, me preguntaba esta tarde y quería hablar contigo. A ver, Rod Manfred es el empleado de los 30 equipos de la MLB y tiene que defender los intereses de 30 dueños, que estos no son todos a una como en Fuente Ovejuna, que también, pero hay distintas sensibilidades, hay distintas motivaciones, si lo quieres llamar así. Sí. Nadie piense que Steve Cohen le mueve las mismas premisas que los que en los últimos tiempos parece que están partiendo el bacalao, que son los dueños de los Pittsburgh Pirates y de los Baltimore Orioles. A ver,
que los Baltimore Orioles hasta hace bien poco han tenido payrolls bastante potentes. Sí, sí. Lo que ocurre que han dejado el equipo hasta el armazón. O sea, es así, ha dejado hasta los huesos. Y eso que tiene el contrato de Chris Davis, que digamos que la aventura es en la agencia libre, hay aventuras y aventuras, y luego está la de Chris Davis, ¿no? Es así. Pero Rod Manfred, cuya percepción y cuyo legado se va a ver ensombrecido por toda esta situación, la motivación y lo que en teoría dice que es lo que le promueve o lo que le lleva es precisamente, pues eso, el bienestar de los aficionados y demás. Rod Manfred no se va a inmolar. Los propios dueños creo que sería, a ver, es muy imprudente, es de una torpeza suprema todo lo que se ha hecho por parte de lo que es la propia competición, cuando el salto de fe que tienen que dar no es tan grande. Es decir, puedes llegar a un acuerdo, perfectamente puedes llegar a un acuerdo y que el 31 de marzo hubiéramos tenido béisbol. Y bueno, Rod Manfred, su legado, que ya estaba en entredicho, ahora ya está, vamos... La figura de Rod Manfred, digamos que ya despertaba pocas simpatías, que también él ha contribuido en las ruedas de prensa y demás. Habla que los equipos no son tan no tienen tantos beneficios. Sí. Te iba yo a preguntar si crees que esto puede ser el final de la época de Rod Manfred como comisionado. No sé cuándo le vence el contrato como comisionado. No tengo creo ni idea cuándo tiene. 2024. A ver, Rod Manfred a la hora de negociar y demás, pues es una persona muy capaz. A la hora de ponerse delante de un micrófono le cuesta. Sí. Que hay veces que cuando tú te pones delante de un micrófono tampoco tienes que, a ver, que tampoco es el discurso de Julio César, ¿no? O de Marco Antonio, mejor dicho, después del asesinato de Julio César, ¿no? Señalar que los asesinos y demás, pues, Bruto y compañía, pero era un hombre digno, ¿no? Era un hombre íntegro, ¿no? Tampoco es tan complicado, pero, a ver, Rod Manfred y un comisionado es un trabajo muy poco agradecido, porque tienes que satisfacer y conciliar, pues, esas, digamos, sensibilidades. Y no es fácil. Hay algunos que han dicho, mira, ahora que Derek Jeter se queda libre, que Derek Jeter, a ver, yo creo que menos los seguidores de los Boston Red Sox y bueno, más, a lo mejor no le tienen en gran simpatía, más allá por las perrerías que le ha hecho sobre el terreno de juego. Pero claro que es una figura idolatrada. ¿Derek Jeter va a querer ser el comisionado de la MLB? Ni de coña. Ni Theo Epstein, que también es universalmente, porque es un trabajo muy poco agradecido. Sí. También es verdad que hay muchas veces tanta negatividad en ese sentido con el béisbol, que bueno, parece absolutamente ridículo, desproporcionado y demás. Esto es como, por ejemplo, oh Dios mío, el béisbol cancela los partidos, esto es el fin, el béisbol ha muerto, ya sabes, ¿no? Es decir, sí. Es muy habitual. Ya no voy a ver el béisbol nunca más y todo esto. Y dices, ¿no ha habido lockouts? ¿No ha habido huelgas en los otros deportes? ¿No se ha retomado la situación? ¿No ha habido meteduras de pata por parte de los comisionados? Mira, la última, la NFL y el sindicato de jugadores ha dicho que ya no hay protocolo COVID. Se ha acabado el COVID. No sé si te habías enterado, Eduardo. No, pues ahora, según la NFL, ya no hay. La NFL, qué bien, qué suerte. Qué bien, maravilloso. Decir, pues sala, estupendo. Sí, claro. Sí. A ver, el sindicato de jugadores, que es el sindicato más potente, y no solo del mundo del estamento deportivo, ¿no? Sino en Norteamérica, está considerado como tal. Claro, es que es muy distinto a lo que es el sindicato de los otros grandes deportes estadounidenses. Es decir, el sindicato de la NFL, básicamente tragasable del circo Price. Sí, sí. No tiene nada que ver con el de la NFL. Nada, nada. Es decir, por algo, a ver, igual que hay situaciones que el sindicato ha ido compensando y demás, y que ha conseguido mejoras, y mejoras significativas en estas negociaciones. Pero claro, hay veces que cuando tú te obcecas, ¿no?, los grandes contratos, ¿no? Este ha firmado esta ampliación de contrato y demás, qué maravillosa noticia y todo ello. Dices, es que lo que te tienes que preocupar por los que ganan más, pero también por los que ganan menos. Porque las carreras deportivas, igual que hay un Trout, un Soto, un Tatís, un Lindor, que van a ganar muchísimo dinero, luego va a haber otros
y por eso se ha peleado y ha habido unas mejoras bastante considerables a la hora de que, oye, los que a lo mejor van a tener una carrera deportiva de 1, 2, 3 años, pues mira, van a estar mejor retribuidos, que es de justicia, por otro lado. Sí. ¿Tú crees, como nos pregunta Irón Glacier aquí en el chat, que si puede afectar a las audiencias a corto o medio plazo y tal, la cancelación de partidos, las asistencias a los estadios y todo esto? Hombre, algo puede afectar. Sobre todo, puede afectar más si esto se prolonga. Sí, es mi opinión también. Como esto se alargue mucho, sí, entonces sí que puede afectar. Si llegan pronto a un acuerdo, eso es. Quizás si por ejemplo nos perdemos todo el mes de abril, que me parecía que sería dramático, sería absurdo, sinceramente. Sí. A ver, puede haber gente, claro que sí, que dice, pues me enfado con el mundo y ya no vuelvo. Bueno, pues nada. Probablemente eres un espectador y un aficionado casual al béisbol. Pues mira, no sientes el amor y el afecto que te dispensa el mejor de los deportes posibles, ¿no? Dices, bueno, pues es tu problema, pues enhorabuena y adiós, y cierra la puerta a salir. ¿Qué le vamos a hacer? Pero el béisbol ha conseguido cifras de... A ver, probablemente igual que ha habido un descenso... Es que los hábitos han cambiado. Ha habido un descenso más allá de la pandemia y demás, ¿no? Pues son circunstancias muy especiales. Ha habido bajada de venta de entradas, de espectadores. Ir al béisbol, igual que cualquier otro gran deporte norteamericano, no es barato. Más, sobre todo, vas con varias personas más. Sí. Es así. No solo las entradas, las consumiciones y todo ello, no es fácil. Y no puedes ir todos los días al campo. Es así. Es muy complicado. Pero los hábitos han cambiado y más allá de que a lo mejor tú puedes decir, pues mira, es que me pilla el... Puedo ir 1, 2, 3 veces a ver a mi equipo de mis amores o porque viene a la ciudad y todo esto, pues la gente busca otras fórmulas. Y, a ver, no hay que centrarse específicamente en los números, pero oye, cuando tú tienes un monstruo, ¿no? Una institución que factura prepandemia 11.000 millones de dólares, cifras nunca vistas antes, que claro que la huelga hizo daño y porque, a ver, es que la huelga se perdió el tramo final de la temporada, incluidos los playoffs y las World Series. Es decir, no estamos en un evento ni siquiera parecido, que es censurable, que es mejorable, por supuesto. El 31 de marzo tendríamos que estar empezando, ya tendríamos que estar hablando cuáles son las maniobras que han ocurrido y demás. Y de hecho, lo hablamos en los últimos días. Es decir, bueno, a ver cómo queda todo esto y ya podemos ir hablando de otras cosas, por suerte, muchísimo más interesantes y muchísimo más agradecidas. Pero bueno, esto es lo que nos toca ahora mismo y por suerte, dentro de nada, en 4 días, ojalá, pues podamos estar hablando de lo que más nos gusta. La verdad es que teníamos que estar preparando la guía de picheo salvaje y no podemos ni ponernos a escribir nada porque no sabemos ni, nada. Ni cuál va a ser el roster. Porque bueno, eso va a ser horrible. Va a ser porque, tremendo, sí. Claro, porque dices, a ver, yo este año, Javi Uberoaga me ha cedido los trastos y me ha dicho, pues que oye, pues que si quieres actúa los Braves. Y yo, ¿por qué no? Claro. Está interesante. Claro, ¿cómo configura o cómo haces la guía sin saber todavía, por ejemplo, cuáles son las maniobras de ese equipo? Y sí, es que todo esto si va a ser... Freeman se va a quedar o se va a ir. Es que, claro, es, que no, es decir, entre, y si se, que se queda estrella, o se va, ¿cuáles son las alternativas de fichajes, traspasos y demás? Y con esto, multiplicado por casi por 30. Claro. Es que como dices, es que hay muchos jugadores y gordos sin equipo. Antes no hay 200 agentes libres. Por Trevor Story, firmar. No ha firmado todavía Trevor Story. Escucha, 200 agentes libres, más por supuesto, a ver, no una misma cifra, todos los que vayan a ser traspasados. Es decir, no le hace que va a hacer limpia Oakland Athletics, pero Oakland Athletics, si Freeman firma, renueva con Atlanta o no, o lo que sea, pues Matt Olson puede ser una alternativa. Pero puede ser una alternativa a los Braves, a los Dodgers, a los Rangers, a los Yankees. Esto es el béisbol, tú lo sabes mejor que nadie, sí. Fernando, estos son muchas piezas de dominó. Wow. Como se mueva una, sí. Empiezan a caer otras. Exacto. Porque una pieza mueve otra, hace que haya un traspaso que a su vez provoca otro traspaso distinto, etcétera, etcétera. Sí. Y que es una de las cosas quizás más apasionantes de una agencia libre que, bueno, que este año quizá sí. Nos han hurtado
y que me da a mí que vamos a tener una segunda agencia libre, pero de horda, a toda, va a ser infarto. Toda velocidad, de infarto. Fíjate, auténtico. No nos gustaría estar, como ahora mismo viendo la noticia, que ha dicho el presidente de operaciones beisbolísticas, Dayton Moore, ¿no?, el arquitecto de los Kansas City Royals, que Bobby Witt Jr., que es una de las grandes promesas, ultra promesas que hay en las ligas menores, que va a tener la oportunidad de empezar la temporada con el equipo. Pues claro, los aficionados de Kansas City Royals tienen que estar dando ahora mismo palmas con las orejas, decirle, claro, oye, cuando esto se reanude, vamos a poder ver esa piedra angular sobre la que construir el nuevo proyecto ganador. Es decir, hay que hablar de todo y lo que nos toca, a ver, no por desgracia, es lo que toca, es lo que hay, pero que una vez que esto se reanude, porque se va a reanudar, esto va a ser un no parar, ¿es así? Sí. Fer, ya para terminar, porque creo que ya le hemos diseccionado bastante bien de casi todo lo que pasa, sé que tu bola de cristal, ya lo has dicho, funciona bastante mal, lo sabemos, pero ¿qué piensas que va a ocurrir a partir de ahora que se inician hoy de nuevo las negociaciones? ¿Cómo piensas que puede ir esto? Lo que tú creerías que sería lo más lógico. Luego ya veremos a ver, porque aquí también el otro día pensábamos que iba a haber acuerdo y no lo hubo al final. Pero, ¿qué, digamos, cuál crees tú que van a ser un poco los pasos que se van a seguir a partir de ahora? Pues más allá de retomar las negociaciones justo donde se había quedado, porque ese es un punto muy interesante, es decir, todo lo que se haya ganado en esas negociaciones, pues con el concepto de los playoffs ampliados o no, todavía por concretar, yo espero sinceramente una resolución rápida. Sí. Es decir, a ver, no te puedo decir, porque las fechas que están cancelados los partidos, que es hasta el 7 o el 8 de abril. Eran las dos primeras series, si no recuerdo. Sí, las dos primeras series. Pongamos hasta el día 7. O sea, la primera semana, digamos. Sí, decirte que va a haber béisbol el 8 de abril. Hombre, yo soy optimista que en un plazo que entre el 8 y el 15 va a haber béisbol. Sí. Y ojalá que esté más cerca del 8 que del 15, como es lógico. Pero sí, dadas las diferencias, que insisto, no son muchas, no son insalvables, me parecería absolutamente ridículo que esto se prolongara, que se perdiera 15 días de los primeros 15 días del mes de abril. Porque, a ver, para ratificar el acuerdo que los dueños, igual que... a ver, como Mr. Scrooge, los dueños de los Pittsburgh Pirates, de los Baltimore Orioles, nadando en sus montañas de monedas y todo esto, ¿no? Como el tío Girito y todo ello, pues no dejan de ser dos de los 30 y tienes que obtener, creo que es el respaldo de 23 de los 30. Y a ver, que este deporte está gobernado en no pocas cosas o en no pocos aspectos por organizaciones. Esto es un deporte que da beneficios y todo esto. Sí, dan beneficios, claro, claro que dan beneficios los equipos de béisbol. Algunos más, otros menos, ¿no? Pero dan beneficios. Y lo que les interesa, más allá de que el mes de abril no sea especialmente bueno por el tema del clima y demás, es una resolución razonablemente rápida. Porque aquí todos pierden. Y creo que la presión, todo lo que se está generando, pero claro, lo del año 94 es totalmente distinto a ahora mismo, es decir, redes sociales, los jugadores tienen un altavoz para poder dejar claro qué es lo que sienten, no solo contra Rob Manfred, sino por la situación, que lo que quieren es jugar y obtener un trato justo, que me parece que es razonable. Creo que esto va a dar un empujón significativo a que haya béisbol pues en una fecha entre el 8 y el 15, porque claro, según vayan pasando días, si no hay un acuerdo, habrá otro anuncio de Rod Manfred que diga, oye, claro, si después de 7 días no hay un acuerdo, oye, que no va a haber béisbol en las siguientes dos series. Y yo confío en que ese acontecimiento no llegue. O a mucho, o a muy tardar, el día 15 de abril, que oye, que día de Jackie Robinson. Pero espero que sea antes. Esperemos que sea antes. Yo también lo espero, de verdad. Y sí, bueno, yo lo era espero y lo creo. Sí. Yo era optimista para la fecha, sí, del día 28, sí, ahí fallamos, pero quiero ser optimista también, sí, y pensar un poco lo mismo que tú, que bueno, que para primeros de abril vamos a tener béisbol, ojalá, seguro, ojalá sea cierto. Fernando, oye, un millón de gracias de verdad por pasarte por aquí, por charlar con nosotros de todo el lío que tenemos con la MLB. Y a ver si la próxima vez que te pases por aquí sea ya para hacer una previa del inicio ya inminente de la competición, ¿vale? A ver si... Cuenta con ello, Eduardo. Fenomenal. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo. Un abrazo.
Y, por supuesto, todos los que habéis estado en el chat con nosotros, los que habéis preguntado, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, por vuestras preguntas y por haber estado ahí aguantándonos hablar un ratito de béisbol, que es una de las cosas que más nos gusta. Un millón de gracias, chicos, de verdad. Mañana no estamos, ya sabéis que me marcho a Jaca a narrar el campeonato, la fase final del campeonato de España de dobles, de por parejas, de curling. Así que si queréis verme, si no os aguantáis sin oír mi dulce y melodiosa voz, a través de la página de la Federación Española, de la Real Federación Española de Deportes de Hielo, de YouTube, ahí me escucharéis. Y bueno, pues si queréis preguntar cualquier cosa de curling, allí estaré. ¿De acuerdo? Chicos, un millón de gracias. O vais a Jaca en persona, como dice Sven. No, no, es mala idea. Así veis curling en directo. Chicos, la semana que viene nos vemos. Venga, un abrazo a todos. Adiós.